Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Claudia Perotti. Bueno, les agradezco que estén acá nuevamente con nosotros, acompañándonos en este ciclo que se creó en 2017, Adil y Uzal, y que tiene como objetivo precisamente difundir la cultura y la literatura italianas. Hoy nos acompaña Fernanda Bravo Herrera con su conferencia Voces y miradas de viajeros italianos en Argentina. Les quería comentar que, bueno, el mecanismo, las preguntas que quieran hacer, se hacen siempre por el chat y después al final, no la fuerza, presidente Adili, se los va a entregar a la conferencista, bueno, y ahí se producirá el diálogo. Fernanda Elisa Bravo Herrera es investigadora adjunta del CONICET, doctora en literatura comparada y teoría de textos literarios, magíster en conversación y gestión de bienes, perdón, conservación y gestión de bienes culturales y en literatura comparada por la Universidad del Studi di Siena, licenciada en letras por la Universidad Nacional de Salta, premio de la Academia Argentina de Letras y mención de honor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta por su promedio como egresada de letras. Trabajó en las facultades de letras de Siena y Arezzo, la Universidad de Siena como docente a contrato de literaturas hispanoamericanas, literatura española, cultura hispanoamericana. Publicó, entre otros libros, es mucho lo que tiene publicado, y bueno, esto es apenas una somera síntesis. Publicó, entre otros libros, Huellas y recorridos de una utopía, La inmigración italiana en la Argentina, que recibió el Premio Internazionale Flaiano 2016 en Italianista. Bueno, muchísimas gracias Fernanda, es realmente un placer enorme tenerte acá con nosotros y bueno, vamos a escucharte y después entablar un diálogo. Un beso grande y gracias. Buenas tardes a todos. Les agradezco que me acompañen. Yo tenía preparado un PowerPoint, pero veo que no está disponible porque parece que hubo un error en la carga. Así que no sé cómo lo puedo hacer para compartirlo desde la computadora. Hay que ir al panel de Collaborate abajo a la derecha. Sí. Me da error. El panel de Collaborate abajo, las Sí. flechitas, no se Ah, sí, ya abre. está. Sí. Compartir aplicación pantalla esa. Sí. Está abierto ya el PowerPoint. Sí. Entonces hay que ir a compartir la aplicación pantalla. O Hay que ir archivo. a la Nosotros opción no tenemos tiempo. ventana de aplicación. Sí. Y ahí va a aparecer la aplicación que está activa. Hay que hacer un clic en la aplicación que está activa y poner compartir abajo. Y ahí se comparte la pantalla. Uno tiene Tenés que que... tenerlo abierto, tenés que tenerlo abierto en la pantalla. Sí, lo tengo, a ver. Mil disculpas, no sé qué es lo que pasó, estaba cargado y de pronto, ahora en este instante me doy cuenta de que no estaba. Pido disculpas. ¿Se ve No hay problema. ahí? Sí, Ahora perfecto. Se está ahí viendo está. una carpeta con documentos, Ahí no el se lo voy PowerPoint. acá abajo, acá. Hay que compartir directamente la aplicación PowerPoint. Ahora Bueno, estamos ahora viendo. entonces, ¿no lo ven? Se ven Estamos todos los viendo. documentos. Claro, se está compartiendo la carpeta. Hay que Claro, compartir la claro. aplicación. No lo sé entonces. Ahí no se ve. No sé por qué no se cargó. Fer, ¿cómo se llama el documento? Viajeros. Ahí tenías que clicar ahí. Claro. Clicá Nada dos más, yo no veces sé qué ahí. es la cosa. Entonces, Tranquila, como tranquila. Volví a compartir de la eso que estabas aplicación. compartiendo. Y ahí cliqué dos veces sobre viajeros. A ver. Pido disculpas a todos, Ah, está tranquila. sinceramente. No, quédate tranquila, no, no hay problema. Tranqui. Ahí se ve. No. Ah, sí, ahora sí. Perfecto. Sí, se ve. Sí, perfecto.
¿Se ve la pantalla completa o solamente una pantalla? Perfecto, perfecto. Bien, hay que poner F5, ya se ve todo bien. ¿Se ve todo bien así? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pido disculpas. Lamentablemente es así. Bueno, entonces, comenzamos con esta exposición que tiene como temática la cuestión del viaje, la cuestión de los viajeros italianos en Argentina. Esta propuesta tiene en cuenta los desplazamientos y los contactos culturales entre las distintas líneas que se pueden abordar. Entre ellas se encuentran los contactos interliterarios, entre los cuales se pueden señalar el de la recepción de los textos literarios, teniendo en cuenta los textos en cuanto a las lecturas críticas y no solamente que se hacen de los mismos, las traducciones, los intercambios y los contactos entre los escritores, después cuestiones que tienen que ver con las relaciones que desde una propuesta teórica se pueden denominar intertextuales, pero que durante mucho tiempo eran denominadas influencias. Entonces, lo importante es considerar en este aspecto que entre los contactos culturales, las relaciones entre escritores, es fundamental, sea, por ejemplo, la participación en revistas, las visitas, los viajes, las correspondencias que se creaban entre ellos, es decir, todo un amplio espectro que es importante considerar. Otra forma de contacto cultural a través de los desplazamientos está constituido por migraciones y una tercera variable a considerar es la de los contactos culturales a través de los viajeros. Regresando a los contactos interliterarios, como un ejemplo de estos intercambios, lo encontramos en la figura de Victoria Ocampo, que, bueno, recordamos que en este ciclo tuvimos la conferencia de Renata Bruschi, que se ocupó de ella, pero bueno, ya que nos hospeda, nos recibe la Universidad del Salvador, a quien agradezco, agradezco la hospitalidad, la organización, así como la DILI, que está llevando adelante este ciclo de encuentros como una forma, bueno, de no solamente de difundir la cultura italiana, la lengua, la literatura, sino también como una forma de resistencia frente a las situaciones adversas que estamos pasando, ¿no? Bueno, entonces les decía que la figura de Victoria Ocampo fue también estudiada en un proyecto de investigación de la Universidad del Salvador que se denominaba Las Damas del Mar, viajeras, emigrantes, literatas y artistas desde y hacia el Cono Sur en los siglos XIX y XX, que estaba, bueno, conformado por María Rosa Lojo, Claudia Pelosi, que presenta las conferencias, Irene Bauer, Marina Guidotti, María Laura Pérez Gras, en fin. Ahora bien, el ejemplo de la Victoria Ocampo en relación con estos contactos culturales entre Argentina e Italia lo encontramos visible en el número 225 de la revista Sur, que es de noviembre-diciembre de 1935, que está dedicado a las letras italianas y que incluye numerosas traducciones que fueron posibles también a través de la colaboración de diferentes editoriales italianas, como por ejemplo la Sansoni de Firenze, la Mondadori de Milán, la Valecchi de Firenze, la Bompiani de Milán, Einaudi de Torino, la Librería Antica y Moderna de Trieste, que, bueno, que han permitido reproducir en ese número algunos textos de diferentes autores, y dentro de los colaboradores voy a mencionar solamente algunos: Alberto Corrado, Giulio Carlo Argan, Riccardo Bracchelli, Libero Grigetti, Massimo Bontempelli, Vitalino Brancati, Dino Buzzati, Vincenzo Cardarelli, Attilio Davini, Benedetto Croce, Carlo Emilio Gada, Antonio Gramsci, Tommaso Landolfi,
Eugenio Montale, Alberto Moravia, Aldo Paratzeschi, Cesare Pavese, Vasco Pratolini, Salvatore Quasimodo, Umberto Saba, en fin, Silone, Ungaretti, Vittorini, en fin. Otro ejemplo lo encontramos en la revista Nosotros, en el número 225-226, que fue publicada en 1928 y que fue una precursora en cuanto a señalar la influencia italiana en Argentina. Es importante aquí ver cómo hay otros textos que hablan de estas relaciones literarias, como por ejemplo lo encontramos en la revista Lira, que aquí vienen, ven la tapa, que fue un ejemplo, que se puede considerar también como un ejemplo en cuanto a un número homenaje a Italia. Este número fue dirigido, bueno, la revista era dirigida por Carlos Bravi, este es el número 225-227 del 1973, contó con la participación de Ángel Batistessa, Carlos Mastronardi, César Tiempo, Abel Pose, Raúl Sordi, Bernardo Canal Feijóo, Siria Poletti, entre otros. Ahora bien, hay otras cuestiones que es importante considerar. Bueno, que todas estas cuestiones fueron estudiadas por Alejandro Patat en su libro Un destino sudamericano, la literatura italiana en Argentina 1910-1970, publicado en Guerra Edizioni en 2005. En este libro, Patat estudia las relaciones entre la cultura italiana y la argentina, abordando tres revistas. Nosotros, a partir de lo que él denomina el horizonte de lo clásico, la Martín Fierro, como representación de la irrupción de lo nuevo, y la revista Sur, como afirmación de lo moderno, reservando un capítulo especial dedicado a Gerardo Marone, como fundador de la italianística en Argentina, en el periodo entre 1938-1962, su actividad en la Dante Alighieri, en la Universidad de Buenos Aires y en los periódicos. Otros aportes también los encontramos en estos contactos culturales, en el libro de Giuseppe Bellini, publicado en 1982, Historia de las relaciones literarias entre Italia y la América de lengua española, en donde entre las múltiples líneas que aborda estudia el viaje de Sarmiento a Italia, Vico y Beccaria en Argentina, la traducción de Mitre de la Divina Comedia, Borges y la relación con la literatura italiana. También es necesario aquí, digamos en esta especie de introducción, mencionar el trabajo de investigación de Trinidad Blanco de García, fue maestra de muchísimos italianistas en Argentina y que lamentablemente nos dejó hace unos pocos días y que bueno, no obstante eso estará presente de muchas formas. En este libro, editado por Trinidad Blanco de García junto a Silvia Catoni, Juliano Britt, y Nicolás Magaril, se ocuparon, tras un arduo trabajo en repositorios, recogiendo datos, en armar justamente texto que funciona como una bitácora de viaje, si es posible esta metáfora, y que bueno, se concretó en este libro, que es el repertorio bibliográfico de las relaciones entre literaturas argentina e italiana. Otros trabajos sobre las relaciones entre la literatura argentina e italiana que podemos mencionar, se encuentra el trabajo que realiza desde ADILI, la Asociación de Docentes y Educadores de Lengua y Literatura Italianas, presente desde 1985 a partir de la realización de unas jornadas de literatura italiana en la Universidad de El Salvador, organizadas por Jorge Alberto Piris, Beatrice Failache y Enrico Cardini. Bueno, quiero aquí mencionar que al cumplirse los 30 años se publicó, editado por Gustavo Artucci y compilado por María del Carmen Pilar, el libro de homenaje en el 2015, en el cual se incluye, entre otros aportes, el artículo de Adriana Crolla sobre la italianística en Argentina entre 1985 y 2015, con anotaciones para el homenaje de los 30 años de ADILI. Bueno, por una cuestión de tiempo y para no desviarme demasiado en esta introducción,
de la temática propuesta para el encuentro de hoy, que es el de los viajeros italianos en Argentina. Solo voy a citar como una forma de señalar la amplitud de estas cuestiones, que abren muchas líneas, otros textos, que son, por ejemplo, el de Adriana Crolla, Leer y enseñar 60 años en una historia, la italianidad en la Universidad Nacional de Literal de 2013, y después el libro compilado y editado por Alejandro Patat, La literatura italiana en el mundo ibérico y latinoamericano, crítica, traducción, institución, y publicado en el 2018, y que es el fruto de un encuentro científico realizado en Siena, en el que participaron, entre otros, Celia de Almada Ordóñez, presentando un trabajo sobre Marinette, Puccini y Ungaretti en Argentina, Graciela Carm sobre las filiaciones pavesianas en Benedetto, Sábato, Saer y Piglia, Claudia Fernández sobre las traducciones argentinas de la Divina Comedia y Nora Sforza sobre los maestros italianistas en Buenos Aires, abordando en lo específico la tarea de Nilda Guglielmi, José Emilio Brucúa. Ahora, otra de las variables que había indicado dentro de los que son los contactos culturales y que es necesario tener en cuenta cuando se aborda la cuestión de los viajeros italianos, es la relativa a la que se manifiesta en el fenómeno de las inmigraciones. Estas deben ser comprendidas como un fenómeno de desplazamiento que no es solo demográfico, sino que es necesario que se comprenda como un desplazamiento cultural, que tiene una naturaleza bifronte, es decir, que es necesario atender las dos orillas, las diferentes orillas que participan. Y hay que considerar que es a su vez un fenómeno poliédrico, tanto por la multiplicidad de los protagonistas que intervienen, los que se van, los que se quedan, los que reciben, con diferentes posiciones, sino que también es un fenómeno intergeneracional que interesa también a los descendientes, es decir, que se concluye el fenómeno históricamente, pero que continúa, digamos, operando, influyendo en la cultura, incidiendo de múltiples formas a través de este mecanismo intergeneracional. Es también poliédrico por las diferentes posiciones ideológicas que determinan, lo dicen, lo reconocen, por las diferentes circunstancias sociopolíticas, culturales y económicas que intervienen en el periodo en el que se desarrolla. Y también por las diferentes disciplinas y áreas de estudio que pueden estar interesadas. Ahora, son numerosos los nombres de los estudiosos que podría citar. Solamente para hacer una breve presentación y no seguir extendiéndome más, cito solamente, sabiendo que voy a dejar a varios estudiosos afuera, a Fernando Devoto, a Gastón Gori, a Emilce Carga, a Eve Clementi, Gladys Onega, Alberto Sarromone, bueno, dentro de lo que es el grupo de Adili tenemos a Fulvia Alicia, Elena Crolla, Silvia Catoni, María Luisa Ferraris, María del Carmen Pirán, y bueno, y también Alma Novela, que está siendo ahora estudiada por Renata Bruschi. Por lo que se refiere a Italia, en Italia, dentro de los estudiosos, encontramos entre los numerosos Emilio Francina, Sebastiano Martelli, Federica Bertagna, Vanni Blengino, en fin, son numerosos y no continúo, insisto, por el tiempo y porque es una línea que merece una atención especial por la complejidad. Por lo que se refiere a los viajeros, muchos de ellos son escritores de profesión o improvisados, periodistas, migrantes, que por un periodo o definitivamente instalados en un territorio diferente de su patria de origen, han decidido escribir sobre esa experiencia. Por lo que se refiere a la cuestión específica de los viajes y atendiendo alguna de estas características de estos temas, bueno, se puede decir que los viajes son experiencias complejas, no son solamente desplazamientos físicos, geográficos, sino también movimientos interintraculturales de contacto con otras culturas y pueden considerarse como encuentros con el otro, tanto interno como externo,
que lo que hacen es también presentar, describir la propia cultura, la propia subjetividad en ese reconocimiento de la alteridad, en esta extranjeridad de la mismidad. El desplazamiento puede ser real o imaginario. Actualmente igualmente está marcado por la ideología, es decir, la modelización, construcción de la perspectiva que realiza el sujeto en relación consigo mismo, con los otros y con el mundo. Implica siempre un movimiento que significa superar, superar fronteras, territorios, y también implica una transformación de los sujetos. El viaje puede ser definido entonces como una experiencia hermenéutica, se construye desde el deseo, desde la búsqueda del conocimiento, desde la superación de los límites. Discursivamente es un género que se caracterizó o que se caracteriza por algunas constantes que se representan a través de cronotopos, tópicos, arquetipos que pueden ser dialécticos y contradictorios y que se realiza principalmente en tres movimientos que son el viajar, el volver, el partir, el viajar y el volver, y que tienen un carácter circular. Por lo que se refiere al viaje, es fundamentalmente una, no solamente un desplazamiento a través de espacios, sino también un desplazamiento temporal que implica una transformación de los sujetos y un reconocimiento y una construcción de nuevos espacios, de territorios y de lenguajes. Implica una separación que se vincula con los tiempos de la vida, con la muerte, con el desprendimiento, pero también con la alimentación y el intercambio. Por ejemplo, el viaje en cuanto viaticum es también lo que se consuma, lo que se recibe, lo que se transforma. Por lo que se refiere a esto, una figura emblemática, o mejor dicho dos, son la de Ladán, porque el viaje puede ser comprendido como un exilio, un castigo, una expulsión, pero también como una aventura tras el conocimiento, tal como lo propone Dante Alighieri en la Divina Comedia a Ulises. Ahora, el viaje presenta una naturaleza subversiva, justamente por esta voluntad de superar los límites, alcanzar un conocimiento. Es entonces, en definitiva, la negación de una visión vieja del mundo para redefinir y reorganizarlo. Y en este sentido, los viajeros pueden ser considerados intermediarios culturales a través de la escritura. Y es amplia la producción que se encuentra en este sentido. Por una parte tenemos los relatos de los viajes a cargo de los viajeros, y por otro lado los textos que a través de estilizaciones literarias ficcionales reconstruyen viajes que pueden ser imaginarios o partir de relatos vivenciales. Y otro filón también lo encontramos dentro de lo que es la producción vinculada con el viaje, tenemos los manuales y las guías de viaje. Entonces, en síntesis, los relatos de viaje son fundamentalmente un género omnívoro aparentemente sin confines, que se encuentra, digamos, como la misma temática que aborda el movimiento y en contacto con otros géneros. Dentro de lo que es la discursivización, entonces, tenemos el relato directo o indirecto de la propia experiencia de viaje y, por otro lado, insisto, la estilización, imitación, incorporación o convocatoria, la representación o mediación literaria de esa misma experiencia. Insisto que es un género de frontera que confina con otros géneros y subgéneros, entre los cuales puedo mencionar los diarios, los epistolarios, las memorias, los artículos periodísticos. Y pueden ser abordados entonces también como textos literarios, documentos históricos, documentos culturales. Y el abordaje en cuanto a las posibilidades puede también múltiplo, atendiendo la imagología, los estudios postcoloniales, los géneros discursivos. Es interesante en este sentido la propuesta de Luigi Monga, que en un artículo publicado en Annali di Italianista
de 1996, habla de la literatura odopórica, o que traduciéndolo al español sería odopórica, que permite incluir textos que quedarían afuera de lo que vendría a ser, comprenderse como la literatura de viaje, los relatos de viaje. Ahora bien, dentro de esta producción es central la cuestión referida a los descubrimientos geográficos, a la descripción de lo otro, es decir, lo novedoso, que tiene que ver entonces con esta instancia de lo que tiene que conocerse en cuanto diferente, como una forma de incorporarlo a la realidad conocida. Lo diferente, entonces, resulta ser lo novedoso, lo nuevo, que es lo que le da valor al viaje y que es lo que aumenta el conocimiento. Ahora bien, el procedimiento es el de compararlo con lo conocido a través de un mecanismo de interpretación o traducción que funciona en última instancia como un mecanismo de mediación cultural. El género de los relatos de viaje está vinculado con la cosmología, la historia, la geografía, y atienden tanto espacios urbanos naturales, y por ese aspecto también, en cuanto atiende esta diversidad de espacios urbanos y naturales, es interesante el aporte desde la sociocrítica. Algo que caracteriza a este tipo de producciones es el reconocimiento de lo exótico, de las mirabilia o rarezas del mundo, que permiten a su vez un doble proceso. Por una parte, la comparación de lo múltiple, y por otra parte, la representación de lo plural en el mundo. Esto a su vez se vincula con la articulación, con la comunidad que se observa y la que observa. Ahora, lo paradójico es que el viajero, y pensemos por ejemplo en el Gran Tour o en el viaje que realizaban los argentinos en el siglo XIX a Europa, lo paradójico es el viajero que va al extranjero y se observa a sí mismo. Y entonces significa que se busca también lo extranjero en la propia identidad. Me gustaría aquí ahora una preguntas y que se refieren a cómo nosotros ahora actualmente estamos viviendo la instancia, la experiencia del viaje. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Antes de la pandemia, ¿cómo vivíamos el viaje y cómo vivimos ahora el no viaje? Antes todo parecía cerca. Hay muchísima producción vinculada con los viajes, por ejemplo, las guías. Y había, en cierta forma, un mito nuevo que era la cantidad de viajes, o sea, no solamente lo exótico, que de cualquier forma exótico estaba domesticado. Pero, o sea, teníamos la vivencia de que todo estaba cerca y que todo era posible. Ahora, bueno, en estos tiempos de pandemia esto no resulta posible, pero cuando podíamos viajar libremente, tal vez nuestra condición, más que la de ser viajero, podría definirse como la del turista. Y es importante que mantengamos la diferencia, por ejemplo, entre explorador, viajero y turista. Pensemos en el turista, todo está regulado, todo está especializado y el tiempo es un tiempo limitado de vacaciones y en realidad no hay tanto asombro como el que puede haber en el caso de la comprensión del viaje tradicional, en donde era fundamentalmente el asombro, el conocimiento, la incorporación como experiencia hermenéutica lo que dominaba. Ahora, me interesa comenzar con la presentación de algunos de los viajeros italianos que han realizado estos tres tipos de contactos culturales que les he presentado. Es decir, los contactos interliterarios en cuanto a lectores, en cuanto también, depositarios de intercambios, de recepción, de traducción. Eran algunos de estos viajeros también emigrantes y bueno, y a su vez realizaban esta experiencia de desplazamiento que implica sobre todo una experiencia hermenéutica. El primero de ellos que les quiero presentar es Paolo Mantegazza.
un médico que nació en Monza en 1831 y falleció en San Terenzo en 1910. Fue un médico, un antropólogo, neurólogo, fisiólogo, que entre otras curiosidades logró aislar la cocaína de la coca y estudió los efectos analgésicos en los humanos. Permaneció en Argentina entre 1854 y 1858 y se casó con Jacoba Tejada, que era una salteña digamos, de buena familia, de una familia tradicional en Salta. Escribió sus observaciones en Buenos Aires en un libro que se llama Cartas Médicas y también escribió este viaje por el Río de la Plata y el interior de la Confederación Argentina en 1857, perdón, en 1867. En Perdón. 1857, Soy Juan ¿sí, hola? Pablo. ¿Puedo hacer un breve comentario? Si presiona F5, se ve en modo presentación el PowerPoint, si es posible. ¿Sí? Gracias y disculpa. Ahí están. Sí, mucho mejor. Sí. Ahora hay que ir a eso. Muy amable, gracias, disculpa. No, por favor, lamento, la verdad es que he tenido este problema por responsabilidad mía. Bueno, ¿se ve bien? Perfecto, sí, se Perfecto, ve muy Fer, bien. perfecto. Lo lamento, es así. Bueno, entonces, fue contratado en 1857 por la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires para dar historia natural y regresó a Italia al año siguiente, donde fundó el Museo Nacional de Antropología y Etnología en Florencia y la Sociedad Italiana de Antropología y Etnología en Italia. En este libro, Río de la Plata y Tenerife, describe el clima y la mortalidad de Buenos Aires, ciudades sudamericanas, entre ellas Entre Ríos, los gauchos, los habitantes de La Pampa, la importancia del caballo, entre otras curiosidades, describe también la pelea de gallos, el juego de la sortija, los funerales, las danzas, la gastronomía, las enfermedades. Describe también los ríos, las islas, los animales, como por ejemplo el jaguar, que es, digamos, bastante fuerte la descripción. También los habitantes, el despotismo visto y lo aclara por un médico, los habitantes del desierto, los indígenas, relata sus excursiones en la naturaleza. Habla de entre otras ciudades de Salta, de La Pampa, de Santiago del Estero, de Gran Chaco, Santa Fe, Rosario. Describe a los colonos italianos como islas en el desierto. Se detiene también a analizar la economía del país, las costumbres entonces, los aspectos humanos, la naturaleza salvaje y exótica, así también el viaje por el interior en cuanto viajero médico por los aspectos científicos. Otro viajero es Edmondo de Amicis, que vivió entre 1848 y 1908 y que mientras planificaba Cuore viajó a la Argentina en 1884, invitado por el diario El Nacional, que costeó el viaje. Hay que tener en cuenta que Edmondo de Amicis ya era leído en Argentina desde 1879 y Treves le había pedido que escribiera un libro de viaje transatlántico que debía llamarse I nostri contadini in America. Frecuentó durante su estadía, su viaje a la Argentina, Vicente López, Julio Argentino Roca, Miguel Cané, Aristóbulo del Valle, Alberto Navarro Viola, Eduardo Wilde. Y viajó en la nave Nordamérica que fue, digamos, estilizada con el nombre de Galileo en su libro Sul Océano. Publicó primero la novela Cuore en 1886 y recién en 1889 publicó el libro Sul Océano, que en 1890 fue editado en una edición de lujo con
e ilustraciones de Arnaldo Ferraguti. Ahora, lo importante de este libro, Sul Océano, es que puede considerarse como una novela y también como un relato de viaje. Es justamente un texto de frontera en el cual se relata la experiencia del viaje desde que sale de Génova hasta que llega al puerto de Buenos Aires. Lo que hace es una descripción de toda la tripulación de los inmigrantes que viajan, mostrando cómo la realidad social de Italia estaba fragmentada y en muchos de ellos no existía una verdadera conciencia de lo que era ser italianos. Hay una humanización de los emigrantes y una voluntad desde el socialismo de la formación del ciudadano que debe ser tutelado. Lo importante también es considerar cómo en esta edición de lujo de 1890, que cuenta con las ilustraciones de Arnaldo Ferraguti, hay una voluntad de representación del viaje transoceánico, no solamente a través de las palabras, sino a través de las imágenes que tienen un carácter fundamentalmente fotográfico. Es decir, la modelización de la escritura de viaje sí se inscribe con algunas estrategias desde lo literario, pero también a partir de la voluntad de verdad que se representa en la descripción meticulosa de la experiencia de viaje y de los emigrantes en sus aspectos sociales, a ello se acompaña también la voluntad fotográfica realista que ofrecen las ilustraciones de Arnaldo Ferraguti. Está ahí a su vez indicada cuál es la traducción que ha sido realizada, que es la de Cayetano Vidal de Valenciano, ¿no? entre otras. Fundamentalmente el libro de Mondo de Amicis es un libro que sirvió después como modelo para la escritura de viaje y también para la escritura vinculada con la emigración italiana. Por lo que se refiere a los artículos que se incluyen en el libro In America, publicado en 1897, son más bien textos que recogen con un carácter periodístico la experiencia de viaje del Mondo de Amicis, ya no la experiencia de viaje transoceánica, sino la experiencia de viaje en el mismo continente, sea en Argentina, en Brasil. Y es ahí cuando entra en contacto con la comunidad de los italianos, con las colonias, sobre todo en lo que viene después denominada la Pampa Gringa. Tenemos aquí algunas reproducciones de las ilustraciones de Arnaldo Ferraguti, como para que vean el carácter, digamos, realista de las mismas. El otro viajero que les quiero presentar es José Cheppi, Giuseppe Cheppi, más bien debería ser, que usaba el seudónimo Aníbal Latino. Fue un periodista importante que había nacido en Génova en 1853. Como curiosidad les cuento que había luchado contra las fuerzas en las fuerzas catalanas contra los carlistas, emigró en Argentina en 1884 y trabajó en el diario La Nación, primero en la redacción y después como vicedirector. Sucesivamente fue director de la Biblioteca del Congreso Nacional en 1911 y sus crónicas las firmaba justamente con el seudónimo de Aníbal Latino. Publicó estos libros y costumbres en 1886, cuadros sudamericanos, bueno, ahí hay un error de 1888, y lo interesante del libro este tipos y costumbres es que presenta, por ejemplo, la ciudad que, de Buenos Aires, que es una constante dentro de lo que son los libros de viaje, sobre todo los viajeros italianos que se toman en consideración aquí. Describe, por ejemplo, la Plaza Victoria, a su vez
se tiene en la descripción, en el análisis de los remates, los deudores, de los acreedores, la conformación de los conventillos, la ciudad a partir de su cosmopolitismo, los tipos de personas que la habitan, se detiene a hablar sobre los inmigrantes, atiende también el servicio doméstico, el trabajo, habla sobre el periodismo, sobre las mujeres porteñas, hay todo un capítulo dedicado, y también describe los bautizos, las bodas, los entierros, los juegos, las diversiones, en fin, las fiestas. Se presenta sobre todo como un libro de costumbres con cuadros y bosquejos que inclusive pueden ser sintetizados. Una cosa para mencionar como curiosidad también de este libro es que hay dos capítulos que funcionan como una especie de texto ficcional, en realidad se puede considerar. Uno es la carta de un italiano de allá a un italiano de acá, y el otro es contestación de un italiano de acá a un italiano de allá. Los protagonistas son Gennaro Della Pesca y Lorenzo Scatola, y ha sido, digamos, traducida por el autor, y cito, para curiosidad y solaz del lector, es decir, que es consciente de cuáles son los intereses que puede tener su lector modelo. El desafío para José Chepi es la descripción de las costumbres, que sabe que es esta una línea que tiene mucha popularidad entre los lectores. Ahora bien, encuadra su escritura dentro de lo que es el carácter didáctico, ya que pretende que su escritura se sirva como enseñanza, y él mismo confiesa que este libro, Tipos y Costumbres, es su primer parto literario. Por lo que se refiere a cuadros sudamericanos, en cambio, es sí, como lo dije, una serie de cuadros, estudios, que fueron escritos en 4 años como corresponsal y como publicista. Es decir, que tienen un carácter fundamentalmente de inscrito desde dentro de lo que es lo discursivo del periodismo. Aquí también habla sobre la ciudad de Buenos Aires, atendiendo los tipos, los panoramas, las costumbres. Habla después, bueno, de su viaje de Buenos Aires a Mendoza, describe la ciudad de Mendoza, luego la de Santa Fe, las colonias, hace el viaje por Paraná y los alrededores, que vimos que también era una constante y que aparece tanto en la escritura de Pablo Mantegazza, como lo vamos a ver en la de Resasco. Y hay toda una parte que reúne todos estos artículos que es referida a los italianos en Argentina y que toma las influencias artísticas en Sudamérica por parte de los italianos, la literatura italiana en América, teniendo especialmente Argentina, y que, bueno, y que es, como les había indicado al principio, uno de los posibles contactos culturales, no solamente a través del desplazamiento físico, sino en cuanto a desplazamiento cultural. Habla después de otras cuestiones que considera importantes que tienen que ver con los rasgos, las costumbres de los pueblos, también aquí habla de las mujeres, de las artes y de las letras italianas en la República Argentina, y hay toda una parte referida al periodismo por dentro, al periodismo europeo y americano, y a las relaciones entre Europa y América, y lo hace, digamos, toda esta presentación no en una forma homogénea ni sistemática, y compara el propio libro como un bazar, porque lo que le importa es fundamentalmente reunir estos artículos periodísticos que hasta este momento se encontraban publicados en distintas partes, y también como una forma para hacer caer los lugares comunes que podían haberse construido hasta ese momento. Es importante también el tema del patriotismo de los italianos como lo presenta Chepi. Y tanto es así que después el concepto de la nacionalidad de la patria será abordado en un libro publicado en 1910, justamente para el centenario de la Revolución de Mayo, que tiene como título Los conceptos de la nacionalidad de la patria, y que sigue una novela que se llama Lejos del terruño, que es de 1905.
Me interesa ahora presentarles este libro de Ferdinando Resasco que se llama Al Rive del Plata, Ricordi di Viaggio, que fue publicado en 1899 y que presenta una especie de novela de libro de viaje imitando el libro de Edmondo de Amici sul Oceano. Toda la primera parte que se refiere al embarco y la traversata es completamente fiel a, al libro de Edmondo de Amicis sul Oceano, solamente que a diferencia de Amicis, la escritura de Resasco se caracteriza por el sentido del humor, por la jovialidad, inclusive casi como si se tratase de un dandy, de alguien que está haciendo un viaje como una aventura. La segunda parte, en cambio, es ya referida al viaje en las provincias. Describe las ciudades de Rosario, de La Plata, de Paraná, Santa Fe, y bueno, y visita también las colonias Esperanza, Aurelia, Rafaela, después unas en Córdoba, hace el viaje por La Pampa y describe en este viaje la comunidad de los emigrantes italianos, señalando la economía, las costumbres, las fiestas, el paisaje y bueno, y también las adversidades que tenía durante su viaje a raíz de la impuntualidad de los trenos o de la supresión de alguno de estos viajes. Y bueno, lo cuenta como si fuera la aventura más absurda de su vida, tratando de encontrar siempre lo gracioso a la situación. Y bueno, es interesante porque en ese sentido es diferente la óptica de la que, por ejemplo, encontramos en los otros textos, en los otros libros, en donde el carácter científico es, o el carácter, por ejemplo, de preocupación social, el carácter de que tiende a describirlo más objetivamente las costumbres, aquí en cambio desaparece porque se escribe también el discurso irónico, la descripción inclusive grotesca de algunas situaciones por las que él vive y que observa también en algunos habitantes. Es importante también este libro porque hace al final un análisis de la presidencia de Juárez Celman al final hay un epílogo que plantea la revolución de 1890, es decir, la caída de Juárez Celman. La tercera parte de este libro, antes del epílogo, es el viaje de Córdoba a Buenos Aires y el regreso a Génova. Es decir, que aquí se presenta, como les había señalado, una de las características de los relatos de viaje, que es la circularidad. Otro representante, digamos, dentro de los viajeros que he seleccionado es el de Francesco Scardin, quien nació en Vicenza en 1872 y bueno, estuvo en Argentina en 1897. Escribió dos volúmenes que son Vita Italiana en la Argentina en el 1899 y la segunda parte en 1903. Y era un periodista que tal como escribe, como si formara parte de la comunidad italiana, ya que se introduce en la colonia italiana, a la cual define como una inmensa familia en la cual se recrea la tierra patria lejana dando consuelo. Denuncia, bueno, preconceptos que destruyeron en relación con Argentina y los italianos en Argentina. Es decir, que aquí, como en los otros textos, lo que se busca siempre es representar la verdad, es decir, ser objetivo y mostrar una realidad. Una de las características de su escritura, bueno, es la descripción de monumentos, de ciudades, de personajes, de la vida en ese momento, y es casi enciclopédica su escritura. Entre otras cuestiones, hay una descripción emblemática de Buenos Aires como representativa también de Argentina, en cuanto a que en ella se concentran los contrastes, la inestabilidad, la dinamicidad y las contradicciones.
se puede decir que deconstruye el mito del FAR en América, porque dice que en realidad todo depende en Argentina del azar, más que a veces de la misma perseverancia. Ah, bueno, aquí también continúa lo que ya habíamos visto en el texto anterior de Resasco, que era la descripción de la crisis durante el gobierno de Juárez Celman. Publicó también Hombres de la Argentina de 1907 y también publicó este otro libro que es La Estancia Argentina del 1908. Así como curiosidad, les señalo que fue, en cuanto periodista, el director de la revista La Grande Ilustración de Italia, al menos hasta 1927, después Il Corriere del Popolo entre 1894-1895, Il Corriere Bellunese entre 1895 y 1896. Tenemos también a otro representante dentro de lo que es de los viajeros y de los periodistas, pero que también era un escritor, Luigi Barzini, señor, digamos que es el fundador de una estirpe de periodistas, entre los cuales también se encuentra su hijo Luigi Barzini Jr., y que, bueno, este periodista había nacido en Orvieto en 1874 y falleció en Milán en 1947, y por algunos es considerado como un héroe olvidado del periodismo. Viajó a la Argentina en 1901 y escribió para el Corriere della Sera. El texto este, La Argentina vista como es, lo que hace es reunir, bueno, acá tienen, perdón, de Francesco Sgardin, ¿no? Estos dos, las dos tapas. Este también es de Francesco Sgardin. Y aquí tienen las ediciones de La Argentina vista como es, que lo que hacen es reunir una serie de artículos que había escrito para el Corriere della Sera en 1901 y que fundamentalmente son un trabajo de investigación que le había encargado el director del Corriere della Sera, que era Luigi Bertini, atendiendo a su vez el pedido del senador Pasquale Villari, que era también presidente de la Dante Alighieri, que le había pedido que por favor que averigüen cómo era en realidad la situación de los inmigrantes italianos en Argentina, después de una investigación que había realizado Eugenio Balzán sobre los inmigrantes italianos en Canadá, en donde se denunciaban los abusos, los engaños y las injusticias que tenían que pasar los inmigrantes. Es importante señalarles que cuando escribe este libro, o mejor dicho, esta serie de artículos, Luigi Barzini ya era un periodista, un corresponsal reafirmado que había estado anteriormente en China. Esta serie de artículos que publican, bueno, habla de la crisis argentina, cómo había a su vez demasiado Buenos Aires en Argentina, cómo está presente el capital inglés, a medida que va presentando las distintas descripciones de Argentina, señala cómo justamente por esta serie de artículos había sido atacado por diferentes sectores de la Argentina e inclusive por el diario La Prensa. Hace un análisis de lo que es la justicia argentina, el ejército, la policía, el lujo, las riquezas y las miserias, critica a la policía, habla, bueno, tiene esta fascinación, como los otros viajeros y escritores, por la vida en la naturaleza, por todo aquello que es exótico, por la vida en la estancia. Casi casi es como si en un momento dado pretendiera quedarse a vivir olvidándose inclusive del trabajo que tiene. Habla, bueno, también del trabajo italiano en Argentina, de los errores y defectos de la inmigración italiana, que continuaba a ir a la Argentina aun cuando no hubiera trabajo ahí. Habla de cómo los hijos de los italianos se sentían ya argentinos, y hace toda una descripción del campo argentino en relación con las colonias y cómo a su vez es importante que se tutele
toda esta comunidad de migrantes, definiendo a Italia como la madre patria. Aquí está una parte del libro, justamente la crisis argentina. Y ahora quiero presentarles, quiero presentarles a Cesarina Lupati, que fue una escritora de Milán que escribió sobre todo libros para jóvenes y para niños y que publicó en medio de su estadía en Argentina, que se realizó entre 1908 y 1911, este libro Vita Argentina, Argentina Italiana y el Plata Osservativa a una donna italiana. Y me parece interesante describirles, presentarles este libro porque es el único dentro del corpus que hasta ahora tengo que esté a cargo, digamos, de una mujer. Bueno, escribió también este libro de relatos, Novela d'Oltremare, que lo que hace es presentar una serie de circunstancias en las que se encuentran italianos en Argentina y, por ejemplo, vendría a ser una especie de continuación de ese libro de observaciones que es Vita Argentina, Argentina Italiana y el Plata. Escribió también otros artículos para la revista mensual del Touring Club Italiano, entre ellos Estancias e Facendas. Como ven, siempre la cuestión del campo de la pampa exterminado, es una constante dentro de lo que es la producción vinculada con el viaje y, por ejemplo, dentro del ámbito de lo que es lo específicamente literario, lo encontramos en algunos textos de Nino Campana. Tenemos también Italia Lontana, donde habla de la comunidad de los emigrantes italianos, la escuela di Bordo, en fin, son varias las producciones. Aquí está la presentación de Cesarina Lupati, que vivió entre 1877 y 1957, y se encuentran sus datos, por si les interesa, en el Diccionario Biográfico de Le Donne Lombarde del 1995. Como verán, tiene una producción amplia relativa a la literatura juvenil. Aquí están, ven. Y aquí hay una presentación que se encuentra en ese diccionario y bueno, dice que soggiorna en Argentina estudiando y observando la vida social y la institución de la comunidad italiana y de residente. Visita scuole e ospedali, fonda sezione della Lega Navale e mantiene i contatti tra gli emigranti e l'Italia, tanto da essere inviata dal governo italiano in missione speciale in varie città e delegata più volte ai convegni sui problemi degli italiani all'estero. Hay una serie de descripciones que me interesaba presentarles y que, bueno, como ven aquí hay una descripción del barrio de La Boca que la compara justamente como si se tratase a su vez de una ciudad dentro de una ciudad y la compara como si se tratase de una ciudad italiana. Habla a su vez, dice, somiglia a un infinito assembramento di baracche zingaresche in un giorno di fiera. Hay toda una descripción, ¿ven? O sea, aquí pueden ver aquello que les señalaba como una de las características del género discursivo del viaje, que muestra aquello que puede ser exótico, pero que también se incorpora en aquello conocido a través de las comparaciones. Bueno, hay acá otra vez la cuestión esta de cómo todo aquello que debería ser extraño, ¿no? En realidad es familiar, dice. ¿Quién no parla genovese a la boca? Entonces habla después de las comidas, del odor de pesto ligure. Incluye también la cuestión referida a lo dialectal, es decir, hay una voluntad también de escribirlo también desde un realismo, ¿no? O sea, como para testimoniar y dar documentación de esta realidad social.
Y fíjense aquí también en esta otra cita. Così la boca, un vaso porto italiano, trapiantato qui intero, intero, come se fosse miracolosamente scivolato pian piano giù dalla riviera Ligure attraverso il mare, fino al rio color di mostarda. È una cittaduzza che ha, senza saperlo, un nobile compito, quello di dare a noi italiani, attraverso uno spazio di 6.000 miglia, una visione di cose nostre, di farci sentire che la patria lontana può essere presente ovunque l'uomo la ricordi e la sappia ricostruire. Aclaro que estas palabras atraverso, etcétera, son así tal como están escritas en el libro, ¿no? Habla aquí, bueno, de cómo en las colonias está vivo siempre el espíritu italiano a través de la canción, a través del himno, a través de la poesía de Alfredo Mameli. O sea, es toda una descripción de cómo, en realidad, viajando en el exterior, logra encontrarse el propio rostro de lo que es la propia identidad. O sea, no hay un reconocimiento de lo extranjero estando en el extranjero, sino un reconocimiento de lo propio en la comunidad. Que es también, en cierta forma, lo que hace Edmondo de Amicis, ¿no? En esos textos, cuando realiza su viaje por América y describe la colonia de los emigrantes. Hay toda una descripción de lo que es la escuela, siempre atendiendo el interés que tiene por su propia línea de escritura, que es la literatura infantil juvenil. Dice, per chiamarci fratelli, per estenderci la mano, chiediamoci l'un l'altro, o italiani dell'Argentina, non qual è la tua fede, ma qual è il tuo dolore, non qual è la tua vanità, ma qual è la tua giustizia, non qual è il tuo odio, ma qual è il tuo amore. Otros títulos de la literatura de viaje que, para ir cerrando la exposición, les quiero presentar es, Viaggio a la Terra del Fuoco en Patagonia, de Mirko de Mani, pero también les puedo mencionar Pampero Vento de las Pampas, de Giacomo Boni, pero también Buenos Aires, Pampa del Argentino, de Arnaldo Fracaroli. Por lo que se refiere a Fracaroli, es importante, bueno, ver aquí también cómo otra vez encontramos la cuestión de la llegada al Río de la Plata y cómo lo compara con una especie de mar por su extensión. O sea, hay una fascinación dentro de lo que es los viajeros italianos. Una parte, el Río de la Plata, que se presenta como un mar, es decir, el desembarque en la ciudad de Buenos Aires, en el puerto, es siempre visto como una instancia decisiva, como una instancia definitiva en el viaje, y por otro lado, la traversata de la Pampa, o sea, esta extensión que también en cierta forma recuerda, no tanto un desierto, a los viajeros italianos no les recuerda tanto un desierto cuanto un mar. Inclusive cuando hablan de las colonias, es una constante presentarlos a las colonias como si se tratase de islas en el mar. O sea, que aquí hay ya también una forma de desplazamiento. O sea, no es la Pampa vista como un desierto, como por ejemplo podríamos encontrar en lo que es la literatura argentina, partiendo de Facundo, Civilización o Barbarie, sino como un mar. Es decir, otra vez tenemos la cuestión esta del viaje tal como lo había presentado el mundo de Amicis. Aquí Fracaroli lo que hace es presentar cómo la instancia del viaje sea comprendida como una instancia decisiva para conocer tierras nuevas y cito. Lo que hace es viajar, bueno, justamente para conocer terre non mai viste sotto nuovi cieli, fra nuova gente, dove la realtà si accosti al sogno o in una vertigine di vento. En una vertigine de godimento. Es decir, que para Fracaroli el viajar da vida a la juventud. En este texto lo que hace es describir también entonces el riachuelo, el viejo puerto de Buenos Aires, Dársena Sur, todas las oficinas de las compañías ítalo-argentinas de electricidad. Es importante también la cuestión de cómo la modernidad ha influido en la vida comercial, en la navegación y
cómo más allá de todo este río se presentara a su vez inclusive como una llanura, como si se tratase de un barro líquido. Presenta a la población a partir del exotismo, sobre todo, bueno, la ciudad de Asunción que había visto antes, y se interesa en la industrialización de la ciudad de Buenos Aires en contraste con el río fangoso, con el barro, que lo que hace es recuperar la materia primordial o primigenia de la vida. En ciudades, aquí también Fracaroli lo que hace es visitar la ciudad de Rosario, como el puerto en un río inmenso, y que se presenta como una autoridad de una ciudad, digamos que él lo presenta como una ciudad oceánica a Rosario. Lo define como el imperio agrícola de Argentina, y bueno, y describe la ciudad a partir de diferentes valores. Dice que bueno, que es una grasa città di commerci, de floride imprese, y cuanto paradossale. Entre otras cuestiones también habla de, bueno, de la vida del puerto, del comercio con Italia, de la población de origen italiano, habla de la colonia de Buena Esperanza como un oasis de hombres, y habla justamente de esta llanura sin confines, que presenta sobre todo como característica la soledad. Habla sobre las fiestas, los recursos energéticos, el servicio de iluminación a través del petróleo y de la electricidad, en fin, está muy atento sobre todo a la cuestión comercial, pero también atiende todo aquello que se refiere a lo exótico en cuanto a esta naturaleza sin fin, a la vida salvaje de los gauchos, entre ellos habla de los gauchos rastreadores, y aquí encontramos una relación muy, muy cercana al Facundo de Sarmiento. Viaja en un auto, pero se detiene a ver el movimiento de los... Ya se trata de una pampa en donde ha entrado la modernización y en donde el espacio exterminado sin fines en realidad se encuentra delimitado por los alambres y también por esta voluntad de domesticar el paisaje. No quiero seguir, bueno, abundando sobre la descripción de este libro, me interesa solamente, entonces, como para ir sintetizando algunas de las cuestiones que se han presentado, señalarles cómo los viajeros italianos en la Argentina no solamente describen la naturaleza, sino también, bueno, la cultura de los pueblos que visitan, la cultura de los mismos italianos. Funcionan también en ciertas formas como intermediarios culturales, pero no en el sentido amplio del término cultura, sino también en cuanto a la difusión de la literatura argentina y de la literatura italiana, es decir, que funcionan también como intermediarios. Y también es importante, por ejemplo, si tomamos en cuenta las tareas que realizan Francesco Scardin o inclusive, por ejemplo, José Chepi, hay también toda una voluntad de recuperar cuáles son las letras argentinas y de hacerlas conocer afuera del país. Es decir, que funcionan también, en cierta forma, como unos precursores de los agentes culturales. Espero que hayan tenido suficiente paciencia, no solamente escuchando la exposición, sino también, bueno, disculpando los errores que hubo en el cargado del PowerPoint, y que todo aquello que les he presentado sepan que es solamente una mínima parte de este corpus, porque por ejemplo quedan bien pendientes textos como el de Massimo Bontempelli, que escribió Noi Diaria, que es el resultado de su viaje a la Argentina acompañando a Luigi Pirandello.
pero bueno, tenemos también Mario Puccini, que escribió en Argentina, o la Argentina y Argentina, en fin. El corpus es bastante amplio, es sumamente interesante, puede ser abordado, como les he explicado, desde diferentes líneas, justamente porque se trata de un género omnívoro, pero es importante también que cuando lo venga leído esto, se tenga en cuenta todas las circunstancias históricas, culturales que los han determinado, es decir, comprensión frente a ciertas observaciones que pueden parecer muy marcadas por el tiempo, pero bueno, señala cómo esta escritura se escribía bien atada a las circunstancias de un presente que movilizaba a los escritores, a los viajeros. Les agradezco muchísimo de nuevo la atención y sobre todo la paciencia por los problemas del cargado que tuve. Brava, Fer. En fin, gracias. Vediamo se si ascolta l'applauso. Gracias. Bueno, acá hay algunas preguntas, yo anoté montones de cosas. Mientras busco las preguntas, aprovecho para preguntarte yo algo. El tema de del futurismo, ¿no? De sí. Marinetti, una sensibilidad nata en Egipto, etcétera. ¿Lo estudiaste? Los viajes, o sea, no lo estudié, ¿no? Todavía, es algo que lo tengo pendiente. Y sobre los salesianos te quería preguntar. Ah, bueno, porque hay toda una línea. Ahí sí vos habías trabajado, ¿no? Sí, hay toda una línea dentro de lo que es, no solamente los salesianos, bueno, Scalabrignani, los franciscanos. Y bueno, dentro de lo que es los salesianos, los tenemos al padre de Agostini, claro, que viajó a la Patagonia y que fue sobre todo un geólogo, un geógrafo. Fue quien inclusive realizó las fotografías de muchos de los últimos habitantes de las Patagonias antes que desaparecieran. Y es fundamental de Agostini, es fundamental y yo creo que merecía tal vez que lo considerara también en esta presentación, pero calculando el tiempo no llegaba, quedaron varios. Hiciste un recorrido increíble, increíble, realmente. Bueno, ahora sí voy encontrando las preguntas. Pregunta Tati, ¿querés verla? Hay vos, tantas preguntas. Yo te las guío si querés. ¿Puede hablar, Tati pregunta, ¿puede hablarse de viaje al interior del ser y de naufragio simbólico? ¿Sería el caso de Giacomo Leopardi en el infinito? Sí, totalmente de acuerdo. Hay en realidad diferentes modelizaciones del viaje que yo no las consideré justamente para no hacer demasiado extensa la presentación, que en realidad era más que nada una introducción, ¿no? Pero sí, completamente, está el viaje también, el viaje del interior o el viaje simbólico, un viaje de la búsqueda interior. Es el caso, como señala Tati, el caso de Leopardi, pero como él hay tantísimos. Si consideramos en cierta forma la conciencia de seno, también podría ser considerada como un viaje. Y bueno, no es solamente entonces un viaje geográfico el que interesa la concepción de lo que es el viaje, sino que puede ser un viaje interior, un viaje en el tiempo, un viaje en la memoria, ¿no? Claro, claro. Después hay otra pregunta también de Tati. ¿Los libros de Cheppi tienen paratextos icónicos, ilustraciones de algún tipo? Pregunta. No, lamentablemente no. Yo tengo acá algunos que dale. No sé si se podrán ver. No, mostra dal vivo, dai. A ver, comienzo con el despliegue de libros. Dale, dale. Pesadilla. Bueno, el de Cheppi. A ver, esperen que tengo acá varios. Perdón. Estoy improvisado. A ver, esto lamentablemente queda grabado, así que no hay posibilidad de olvidarlo. Bueno, tengo este libro
cuadro sudamericano de José Chepi, perdón, inclusive está, está con la dedicatoria, con la firma del anterior propietario, y no hay, no hay nada con fotografías. Este es cuadros sudamericanos. Después yo tengo una edición nueva, lamentablemente no he llegado a conseguirla todavía, la primera edición de Tipos y Costumbres Bonaerenses, que este es fácil de encontrar en Ediciones de Hispanoamérica. Ah, la de Siglo, sí. Sí. La de Hispanoamericana. Luego está este otro libro que aparece, a diferencia de los otros, del otro, del primero este, aparece ya con el seudónimo. Este es Lejos del Terruño. Acércalo un poquito, Fer. Perdón. Ahí está, perfecto. Pero, sí. O sea, no hay ninguna ilustración, lamentablemente. Y este, en cambio, es el concepto de la nacionalidad y de la patria. Creo que no es de viaje. Pero acá ese es interesante porque aparece con el seudónimo. Aníbal Latino, ¿no? Sí, claro, sí. Seudónimo de Chepi. Acá, espera, algo que había preguntado, ay, se me corrió ahora. Pregunta Marita si Resasco llega al norte, creo que habías dicho después que sí. En realidad, Resasco no llega al norte, lo tengo acá el libro. Ah. Este. Ah, al Río del, del Plata, sí. Sí. Sí, bueno, en realidad no llega al norte, lo que llega, bueno, es a Montevideo, bueno, perdón, sí, de Montevideo a Buenos Aires, y lo que llega es hasta, digamos que se queda en la zona de la Pampa Gringa, se va a Santa Fe, después pasa a Córdoba, pierde dos trenes, pelea con todo el mundo, tiene un montón de aventuras, es súper gracioso este libro. Y después termina regresando desde Córdoba hasta Buenos Aires y de ahí regresa otra vez a Génova. Y después dice también, Marita, dice, la visita de Escardín está reseñada por el diario El Liberal de Santiago del Estero entre el 12 y el 14 de julio de 1900. Dice ella. Y Tati dice, Escardín escribe muy bien el noroeste argentino y muy buenas las fotografías que acompañan al texto. Sí, yo lo tengo acá, también una reproducción de la primera edición y este, digamos, está el libro de Escardín, la primera que es Impresiones en Ote, del 99. Sí. En donde no hay, o sea, hay pocas en realidad, si no me acuerdo. En realidad, por ejemplo, está la imagen de Julio Argentino Roca. Ahí está, sí. Pero, por ejemplo, en el segundo volumen, que lo tengo también acá, esperen. Claro, después de la edición, digo yo, ¿no?, de los dibujos que hace Ferraguti, no había con qué darle, porque... No, cosa... absolutamente no. Y está este otro, que es la segunda parte, en donde sí hay fotografías, pero se trata ya de fotografías. Claro, no dibujo. Pero, o sea, es la voluntad fotográfica que también había encontrado en Ferraguti, solamente que es otra forma de arte. Claro, la incipiente claro. Fotografía, y está lleno de fotografías. Bueno, ¿qué es eso que estábamos diciendo hoy con el tema de los salesianos, ¿no? Con Don Patagonia, que tienen toda esa cosa, ¿no? De la el registro iconográfico, digamos, ¿no? Fotográfico. Renata dice que es muy interesante la frase que citaste sobre la educación finalizada a formar ciudadanos del mundo, cuando habías estado hablando de Cesarina Lupati. Sí, Cesarina Lupati. Después, ¿qué Tati está, dice, es mirá, qué divino. Sí. Tati sí, pregunta. Está acá con el sello de lo que era, por lo visto, una biblioteca que se deshizo del libro. Esos son los libros siempre peligrosos en las bibliotecas privadas, ¿no? Sí, porque uno puede ser acusado injustamente. Claro, de cualquier forma, acá tienen la firma, no sé si logran verlo, la firma de Cesarina Lupati.
Porque eran esos libros que venían firmados por los autores. Claro, edición limitada. Sí. Bueno. Dice Tati, todavía estos viajeros en Argentina describen también los medios de locomoción en los cuales se desplazan. Ya habías hablado de los Sí. coches. Sí, totalmente. Se desplazan, por ejemplo, en el caso de Mantegazza, en el caso también de, bueno, en el caso Mantegazza habla de las naves, de los barcos, inclusive en el río. Luego, en el caso de Rezasco, habla del tren. Pero, por ejemplo, también en el caso de Paolo Mantegazza también habla de las naves, ¿no? De las naves mientras va navegando por el río Paraná y de cómo a su vez encontraba el peligro en la misma navegación a raíz de, por ejemplo, las serpientes, los jaguares que se podían esconder en los islotes, en el río. Está, Claro. bueno, esta es una edición nueva de Pablo Mantegazza, que es la selección específica del viaje. Y aquí también, Qué sí, bello. también habla. ¿Quién lo editó este Fer? Que no vi. Este lo editó, esperen un Ah, momentito, si me lo tenés ahí. serviría con Tremolesi. Ah, precioso, ¿eh? Es Precioso. una selección. Y lo interesante es cómo viene presentado el libro justamente para atraer la atención, ¿no? Dice, Viaggi e avventure di un giovane medico italiano nei paesi dell'America Latina, que no es Claro, el libro original, el título completo. bueno, la pone baza el editor, ¿no? Bueno, acá hay un Sí. comentario largo que te voy a leer que hizo Renata. Creo que abriste varias sendas interesantes desde las descripciones de la naturaleza, que posiblemente tienen también relación con los estudios de botánica y medicina, hasta las condiciones económicas que tienen un claro vínculo con el tema migratorio y con los intereses de ciertos grandes grupos italianos que buscaban invertir en tierras, en una pluralidad de finalidades que da vértigo. Me interesan mucho los viajes realizados para mantener contactos con los colegios. Supongo que algunos de los viajeros eran profesores. ¿Es posible saberlo? Otra pregunta. ¿En tus lecturas observaste referencia a colegios, estudiantes, oltre a la frase citata da Lupati? Y acá se me corrió el chat. A ver, sí, perfecto. Sí, bueno, en el caso de Francesco Scardin, sí, ahí nombra las escuelas. Inclusive hace toda la presentación de las sociedades italianas, cómo a su vez se iban subdividiendo por peleas, por diferentes intereses. También habla de las escuelas italianas. En el caso también de, si no me equivoco, de Luigi Bartini. Ahí también hay un capítulo justamente dedicado a la tutela de la madre patria y figli dell'Italiani, donde habla justamente de la educación y de cómo es necesario mantener el contacto con la madre patria a través de la educación. Claro, que es el conflicto de interés después con el gobierno argentino, ¿no Sí, es cierto? Porque, bueno, totalmente. Totalmente, totalmente, porque por una parte había un proceso de nacionalización y por el otro lado una voluntad de construir finalmente una identidad nacional tras la unidad de Italia, que solamente se podía hacer paradójicamente estando fuera de Italia en el caso de los emigrantes, que se descubrían ya no de un pueblito, sino italianos. Entonces, claro. la importancia del italiano a través de la del, de, De justamente la, del estudio, ¿no? claro, de la De las escuela. escuelas. Bueno, acá todos, bueno, están diciendo, ¿no? De la biblioteca, ¿no? Los libros. Y Marita dice, Ah, creo esperen un que... momento que les quiero mostrar algo. Vale. Por esto. Esta sería la edición de lujo, bueno, no tiene las tapas originales, pero es la edición de lujo de Sinfonio. Sull'Oceano y el mondo de Amicis. Precioso. Mostrar alguno de los así dal Sí. vivo de Y la tengo la misma. de los dibujos de Ferraguti, dale. Y tengo ¿Podés? la edición de lujo también de Arnaldo Ferraguti, en la misma medida, las mismas características, Bueno. perdón, en la traducción. O es idéntica, o es igual. A ver, esperen.
A ver si hay... Alguno, pues son todos, uno más bello que el otro. Mirá. Es increíble, parecen fotos. Sí, son maravillosos. Uno puede estar como si fuera una niña mirando las imágenes. No, la precisión del trazado, sí, no sé, una cosa increíble. Totalmente, otra. O sea, está todo lleno. Y tengo la misma edición en traducción, con la traducción, con las ilustraciones de Ferragut. Y bellísimo, tengo también, bellísimo. A ver si lo tengo, lo tenía acá en el escritorio, porque suelo llenarme, pero bueno, no lo voy a encontrar. También la In America de Hermano Domitius, bueno, ahora no lo encuentro. Un clásico escorpiano es eso, quédate tranquila. Después acá está, bueno, este otro que es la revista Lira que les mencioné. Sí. Ah, quería decir una cosa, Fer, si me permitís, porque en la, como hablaste de la revista Lira, en Buenos Aires, en la biblioteca de la Dante Alighieri, está la colección completa de Lira, que es uno de los pocos lugares en la ciudad de Buenos Aires. Este libro chiquitito, como ven, es la primera, única edición. De cualquier forma está en PDF, disponible en internet, en América. En América, sí. Y este sí tiene ilustración, pero aparte fíjense los detalles, lo que eran los libros. Sí, una belleza. Tiene, por ejemplo, también acá en este libro minúsculo, chiquitito, ilustraciones, a ver, esperen que las ubique, que son maravillosas, miren lo que es este detalle. No, no, son increíbles. No, y sabés que pensaba, Fer, cómo, digamos, vos nombraste entre muchísimas otras cosas esta cuestión de cómo algunos textos estaban, digamos, relacionados con un encargo hecho por los editores, el caso de Treves, ¿no?, que estábamos hablando ahora, y en otros casos directamente por el gobierno, ¿no?, que intenta, digamos, reconstruir esa parte perdida, ¿no?, del otro lado del océano. Totalmente. Y después, bueno, muchos de estos eran periodistas, así que también se consideraban con una función social. Este, por ejemplo, es de Arnaldo Fracaroli, La Pampa, allá, otra que tiene estética. Fotografías. Mira. Y después está, pero así está lleno. Fíjense esto de interesante, una de Le Típico Estrada y Rosario, calle San Martín. Qué lindo. Claro. Está después este otro, que es Buenos Aires, también de Fracaroli. Miren, por ejemplo, acá el Congreso en Buenos Aires. Precioso. Y después, bueno, tenemos... También otros, este por ejemplo de Mario Puccini, la Argentina, que también preguntaba a Tati de las fotografías de las imágenes, pero bueno, fíjense, acá también hay fotografías. Ah, claro, claro. Y que, o sea, es también, muestra cómo fueron dos, digamos, los que han determinado el tipo de producción sobre viaje. Por una parte está Edmondo de Amicis, que buscaba representar la realidad y que, bueno, que marca toda una línea de escritura de viaje. Pero, o sea, también está, como había señalado vos, la cuestión de Agostini, pero también toda la cuestión de la tecnología, ¿no? Claro. Después está este otro libro, que es Como he visto la Argentina, también de Puccini, que también tiene fotografías, y bueno, y este, en cambio, es una edición que tengo firmada por el autor. Ahora, la imagen de la cubierta, ese gaucho un poco, no sé, centroamericano, ¿viste? Que a veces pasa. Sí, increíble, increíble. Digamos, la construcción de los estereotipos, si querés, también en la imagen, ¿no? También. Genial. Ahora, genial. Este libro de Puccini, ¿cómo he visto la Argentina? Es interesante porque no hay fotografías, sino ilustraciones. Los quería mostrar por eso. Ah, precioso, precioso. Es moderno, porque sí, aparte, sí. O sea, insinúa los paisajes.
Sí, tinta china. Eso. Bellísimo, bellísimo. Bueno, sigo un poquito acá, otras cosas que pusieron. Bueno, Marita decía, creo que Escardín es el único que llega al noroeste. También, también Paulo Mantegazza, que se casa con una salteña. Claro, y bueno, ya estamos con un poco de campanilismo ahí veo, ¿eh? Es historia. Espera, que se me fue ahora. No, dice, en esa primera se detiene en Buenos Aires y La Plata. Después, bueno, Renata que dice otro aspecto interesante, los vínculos entre políticos italianos y argentinos. Sí. Tati que dice, son fotografías que saca él mismo. Y otra, en otra serie campanilista, dice, Marita, hay fotografías de mi Santiago de 1900, qué divino. Totalmente. Bueno, y ahí estamos, ¿no? Ah, acá, bueno, Renata hace un anuncio parroquial también importante. Muchas gracias, Fernanda, por recordar a Alma Novella Marani. Espero que en el 2022 Adile pueda estar presente en las iniciativas que se quieren organizar para el centenario de su nacimiento. Por supuesto, Renata. Bien. Cuenta con ello. Bueno, no lo sé, la verdad que todas. Hilos como para ir pensando, ¿no? Excelente. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que pueda incorporar al chat. Ok, aquí los motores rombam, ¿no? Imagino, imagino, Renata. Bueno, Disculpen en el principio que hubo ese problema Ah, estuvo con la perfecto. tecnología. Es culpa mía que suelo llegar siempre tarde a todos lados. No, quédate tranquila. Clau. Excelente, la verdad, muy, muy, muy interesante todo. Un recorrido hiciste brillante. Sé que es una mínima parte de todo lo que vos sabés y estás trabajando desde hace años. Bueno, así que te agradecemos y este enriquecimiento y estas posibilidades que vas abriendo de conocer estos autores que no son tan, digamos, tan transitados, ¿no? En la literatura italiana y, por supuesto, en los vínculos entre ambos países. Así que, bueno, te agradecemos infinitamente. Yo soy la agradecida con ustedes y con todos los participantes, pero bueno, sobre todo con Nora, con vos, Claudia, con Juan Pablo. Gracias, gracias por todo, gracias. Gracias a vos. A vos. Ah, y Clau, ahora podríamos recordar el próximo encuentro, ¿no? La próxima Elena Victoria Acevedo de Bomba, que la tenemos aquí presente, de Cello Italiano. Estamos haciendo la difusión y va a ser el viernes 16 de octubre, creo, ¿no? Viernes 16 de Sí, octubre viernes 16 de octubre. a las 17. A las Exacto. 17. Así que los esperamos con el Cello Italiano, va a hablar de Camilleri. ¿Me quieres comentar, Elena, Patti? Bueno, no importa, va a hablar sobre tres autores. Así que, bueno, los esperamos. Vamos a ir anunciando a medida que avanzamos las distintas conferencias.